Mérida, Yucatán, mañana iniciará la 86ª Convención Bancaria, 16 y 17 de marzo. El lema es Retos y Oportunidades, Inclusión, Sostenibilidad y Nearshoring. ¿Por qué no ponen ni la palabra en español, no? Pero en fin, hay mucho snobismo en este país, ¿no? Sí, bueno, Reubicación, reubicación. es un término económico, ¿no? Nearshoring, no, por favor. Bueno, a ver, Luis Miguel González, tú estás ahorita en Mérida, listo para una convención nacional bancaria donde van a hablar de inclusión, sostenibilidad y nearshoring. A ver, platícanos qué va a pasar en esta convención que a México le dan una importancia inaudita. A ver, es la reunión anual, es el único momento que de manera pública se reúne el Pleno del Gobierno Federal, incluyendo el presidente, con la élite de los banqueros. Que recordar, en México la mayor parte de bancos son de mexicanos, pero los más grandes son propiedad mayoritariamente de extranjeros. ¿Por qué menciono esto? Es una reunión de banqueros en donde algunos son banqueros y otros son grandes ejecutivos o altos ejecutivos de la banca. Y esto tiene mucha importancia simbólica. Curiosamente, a la banca en el 2023, la realidad le comió la agenda. Estaba previsto para hablar de sustentabilidad, de inclusión y de relocalización, pero pues resulta que los dos temas más relevantes estallaron en la víspera de la convención. Sí, los bancos de La Estados quiebra. Unidos, yo y el banco de Suiza, caray. Sí. Y literalmente lo que ocurrió hoy en Suiza y en Europa nos da todas las razones para decir: lo peor no ha pasado, nos queda por ver dónde se prende otro foco o dónde estalla otro campo minado. Increíble, ¿no? Y luego un tema que es más administrativo, pero que está dando mucho hay que hablar acá en Mérida, es la decisión del gobierno federal publicada en un decreto el día de hoy de, pues yo diría, de cerrar cuentas en la banca privada. Y propiamente ordena a todas las dependencias a que retiren esos recursos a más tardar el 31 de marzo. ¿Cuál es el Es una objetivo? ¿Qué decisión. persigue el gobierno al retirar sus recursos de la banca? Parte del asunto que me parece que prende otro tipo de focos es la tesorera de la Federación, la señora Concheiro, hizo unas declaraciones absolutamente destempladas al respecto. No me refiero a las que hizo hoy con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva en Fórmula, sino unos días antes diciendo, pues básicamente lo que tenemos es una banca de parásitos que pues aporta muy poco y nomás nos está cobrando, literalmente nos cobra más por comisiones que por lo que hace. Si esta es la manera en que el gobierno federal busca renegociar con los bancos las condiciones, me parece que necesitan un vocero que polarice menos, una Tenemos una vocera que idea de polarice menos. cuánto dinero van a retirar del sistema bancario, porque obviamente va a ser un golpe y va a ser un calambre horrible el que le ponen a la banca, ¿no? Es muy curioso, el decreto prácticamente da la orden y parecería que es todo, son miles de millones, cientos de miles de millones. Sí, Pero luego increíble. hoy dice, bueno, es que en realidad, le dice a Ciro Gómez Leiva, dice, bueno, es que en realidad lo que tenemos es un desorden y los bancos no nos han estado reportando cuánto dinero tenemos en algunas cuentas. Oye, pero Entonces, es. supuestamente ellos deberían saber cuánto tienen, ¿no? A mí me parece el de un desorden. Hombre, yo entiendo si fuera a principios de sexenio, al cuarto año, tirándole al quinto, que no termines de saber dónde tienes los guardaditos. Sí, entonces, ¿para qué hay tesorera de la Federación?
El tema en ese sentido me parece que es el decreto, la vocero que escogen para comunicarlo y, por supuesto, en el contexto de la convención bancaria, pues lo menos que le pasa a los banqueros es que los temas que tenían preparados en agenda quedan, yo diría, bastante desdibujados. No porque sea irrelevante la inclusión, hay que recordarlo, en México mucho más de la mitad de la población adulta no tiene acceso a servicios bancarios. Es una vergüenza si nos comparamos no con Suiza, no con Estados Unidos, con América Latina. Cierto. Luego, el tema, por supuesto, de sustentabilidad es, bueno, al final, ¿qué va a hacer la banca en un tema que es mundial, que es local y en el que, comparado con otras instituciones financieras de otro lado del mundo, la banca mexicana ha estado, pues, básicamente nadando a muertito o siendo más que discreta? Bueno, pero obviamente el tema que ha de estar en la cabeza de todos los banqueros es este tema, más la quiebra del Signature Bank, del Silicon Valley Bank, más la caída monumental de las acciones de Credit Suisse allá en Suiza. O sea, es para reírse. Yo, mi columna de hoy que publiqué en el periódico que tú diriges, El Economista, dije, regresó la calma a los mercados. Lo bueno es que dije, a ver cuánto dura. No duró ni un día la calma. Entonces, obviamente es tema también de la Convención Nacional Bancaria. Sí, parte del asunto, ya para abrir el tema a la mesa, es la crisis bancaria de 2008 fue resuelta con una medicina de caballo, sí, con inyecciones gigantescas de capital. Se metió todo el dinero del mundo, se inundó de liquidez los mercados para salvar a los bancos. O sea, que la Reserva Federal se puso a imprimir billetes. Sí, en el estilo más echeverrista posible para aquellos que tienen nostalgia. Luego, 15 años después, pues eso provocó precisamente alta inflación y para combatir la alta inflación le aplicaron a la banca y al mercado, a la economía, otra medicina de caballo, que son alzas de tasas de interés en cabalgata. Pasamos de tasa cero a una tasa de 4,5, 4,75 en 12 meses. Que es una locura. Nunca en la historia reciente se ha podido aplicar una cabalgata de tasas de interés de ese tamaño sin que queden cadáveres por el camino. Bueno, es que los gobiernos de Estados Unidos, a ver, te refieres a la inyección de miles de millones de dólares en 2008, pero durante la pandemia también se pusieron a imprimir billetes para todos estos planes para ayudar a la gente, a las empresas, que aquí en México dicen, vean cómo ayudaron a sus empresas y a sus personas ahí en Estados Unidos, pero el costo a la larga puede ser un tiro que salga por la culata. Totalmente. Y apenas esto empieza, es muy pronto, como bien dices, para hacer un diagnóstico. Lo único claro es que el paciente tiene fiebre. Sí, así. Y no sabemos la causa. Eduardo. Sí, a ver, Luis Miguel. Se dice que este problema de Silicon Valley Bank tiene, como acabas de decir, la consecuencia de no haber esperado estas altas tasas de interés, pero también he estado leyendo, te pregunto, que se dice que los bancos como JP Morgan, como Goldman Sachs, no van a entrar en este tipo de problemas porque el problema fue que este banco era un banco regional y que no tuvo capacidad de soportar. El Silicon Valley era el banco número 19 en el cuarto trimestre del año pasado. Exacto, estaba en 19. Correcto, sí. Y pues sí, pero pues estás hablando de miles de millones de dólares que estaban expuestos. Pero podría llegar a ser un problema como el de 2008, o sea, este problema de... A ver, ahí está la pregunta. ¿Tú crees que yo no creo que se repita el 2008, pero, híjole, ya no sabes qué pensar, Luis Miguel. De Lehman Brothers, exacto. Eduardo Sodi, el tema es toda la regulación que se produjo a partir de 2008-2009, se produjo bajo la premisa de... No podemos dejar que un gran banco, un banco que represente riesgo sistémico, quiebre. Se acuñó esta famosa frase, too big to fail, para seguir con anglicismos, que quiere decir demasiado grandote para tronar.
lo que está quedando en evidencia es que la legislación fue relativamente laxa para bancos más pequeños. Dice bien Eduardo Ruiz Gili, se menciona este banco como decir, hombre, es un banco pequeño, pero es un banco que tenía activos por 200 mil millones de dólares. Son la segunda y tercera quiebra más importantes en la historia de la banca, las de estos dos bancos. Segunda y tercera quiebra más voluminosas. O sea que... Solo para ponerlo en perspectiva, 200 mil millones de dólares es lo que tiene en la panza el Banco de México en forma de reservas. No, bueno. Este es el tamaño de los activos del banco que quebró. Ahora, la pregunta que te hace Eduardo es, ¿tú crees que se repita lo de 2008? Yo no creo que los grandes bancos vayan a fallar. Nos quedan 20 segundos, Luis Miguel. No creo que se repita, pero no creo que sea una gripita. Sí, caray. ¿Qué? Salimos de una y vamos a otra. El mundo es injusto, definitivamente. Bueno... Mi querido Luis y mi querido Marco, paciencia, estamos empezando. Ahorita vamos a los mensajes y regresamos.